Acaba de dar inicio el partido Granada-Málaga, como pueden comprobar muchos aficionados del Málaga Club de Fútbol, prácticamente más de un millar. Eso sí, la afición del Granada Club de Fútbol no para de animar. Notamos cierta animadversión por parte de la afición del Málaga hacia Manuel Iturra, pero en este lado de la grada los aficionados del Granada no están nada de acuerdo. A ver qué nos cuenta este amigo. La realidad es que a esta gente no le gusta el fútbol, le gusta perjudicar al fútbol. Vienen a Granada a pedir que un jugador se muera. Eso no influye en el fútbol y como no le gusta, pues viene eso, a hacer daño. Yo pienso para mí mal, pero ¿qué van a hacer? Son malagueños, ¿no? Esa es mala educación. Mucha mala educación. A un campo venía a animar y si un jugador antes de un equipo no se tiene por qué insultar, sino que nos aplaude pero no se insulta. Porque ahora no es para cenar, tenemos mucho esta noche, señores. Pues mira, muy igualado pero muy animado porque creo que el Granada está poniéndole mucho énfasis, ¿eh? Está muy apoyado también por el público. Hombre, deseo que gane el Granada, lógicamente. En el peor de los casos que empatemos, ¿no? Nunca más que volvamos a perder, porque si no, entonces mejor ya no volver aquí al campo. ¡Vamos, mi Granada! ¡Eh! El Granada está jugando hoy muy bien, por lo que esperamos la victoria. Mediada la primera parte en Los Cármenes, seguimos con aficionados, en este caso con dos hermanas que son granadinas, una del Granada Club de Fútbol y la otra del Málaga. A ver, contadme cómo es eso. Pues no sé, a ella le gusta el Málaga y a mí el Granada. Pero las dos sois de aquí, ¿no? Sí, claro que somos de aquí. ¿Y cómo a ti te entró la afición del Málaga siendo granadina? Pues siempre me ha gustado el Málaga. ¿Y no eres un poquito solo del Granada? Sí, un poco, ¿no? Entonces vamos a ir por partes. ¿Tú quieres que gane el Granada hoy? Bueno. Pero si te veo con la bufanda del Granada y con la camiseta. Porque como no la tengo... Entonces, ¿con qué resultado nos quedamos hoy? Con ganando el Málaga. ¿O empatando? ¿O ganando el Granada? No. Bueno, sí. También. Un empate mejor. ¿Corazón partido? Sí. Bueno, está empezando el partido, pero que se le ve con ganas. Hoy tienen que darnos la alegría de ganas contra el Málaga.
y que nos quedemos en una zona tranquila. Hoy yo creo que es el día, además se ve que la afición está hoy con el equipo, que se ve otro ambiente diferente. un ambiente diferente a los otros partidos y yo creo que hoy es el día, hoy sí. De Villanueva a Mesilla, venimos. En los que podemos, claro, cuando hay algunos dinerillos, nos venimos para acá, a ver a nuestro Granada. Estamos en crisis. Hoy las entradas estaban baratas, ¿no? Hombre, hoy claro, hoy era un buen momento para venir. ¿Cómo estáis viendo el equipo? Está bien. Hoy está jugando bien el Granada, a ver si pudiéramos ganar hoy. Está ahora mismo regular está la cosa. Está flojillo. Esperemos que marque el Granada pronto y a ver si se anima la cosa un poco. Aquí estamos con el Granada. Gabanú. Amigos, la buena gente, siempre unimos los partidos. Aarón, le va a meter el Granada por lo menos 3 al Málaga. Ahí, viva el Granada. Aquí estamos con los minicatos y los machos. Siempre seremos buena gente hasta que nos moramos y por nuestro Granada lo daremos todo. Exactamente. Y no hay color, ni raza, ni edad, ni sexo, ni nada. Ahí. ¡Vamos, mi Granada! ¿Por qué te estás comiendo el bocadillo ahora antes de llegar al descanso? Porque tengo hambre. ¿Qué te esperas al descanso? ¿De qué es el bocata? De mortadela. Rico, ¿eh? Ya ves. ¿Cómo va a terminar el partido hoy? Ganando el Granada. Nosotros venimos previamente de las Arguñuelas para ver a Granada aquí. Sufrí o no sufrí, pero que venimos, hacemos 47 kilómetros para acá y 47 para allá. Todos los partidos, a muerte. Llueva o no llueva, lo que sea, mira aquello. Toda gente también de la Argoñuela, todos hermanos. Sí, aquí nosotros todos hermanos hasta la muerte. Granadinos aquí hasta la muerte. ¿Cuántos venís? 5 hermanos, sobrinos, hijos, nietos, aquí venimos ya todos juntos. ¿Este fondo es vuestro? Este es nuestro, con dos cojones aquí, Mira, cinco hermanos estamos, este ya es mi niño, este niño de este, ya ahí todo revuelto, niño. Está chalado, ¿no es verdad? Dije que está chalado el papi, gente. Esto hay que llevarlo a la sangre. Lo que hace falta es que gane el Granada, me cago en la mano, que haga un despelote hoy. Como gane el Granada, hoy haga un despelote. ¿Dónde lo vas a hacer? Aquí mismo. ¿Dónde vamos a dar? Aquí mismo vamos a dar el despelote. Dile ahí algo. Dile a mi nene, este es mi nene. Di tú algo de que vamos a Granada. Vamos a ganar. ¡Que gane Granada! ¡Ole! ¡Que gane Granada ahí con dos cosas! ¡2-0! Va a ganar hoy. ¡Y que gane la copa! Que tiene sonido. La única que no ha venido es cuando ha ganado. Contra el Bilbao. ¿Qué vamos a hacer? Hoy no va a ser así. Hoy va a ganar. Hoy también va a ganar. Sí. En directo. Porque teníamos que hay que más al Granada. Claro. Una vez tenía que ser la primera vez.
¿Cómo no han dejado entrar, has dicho? Eso digo yo, ¿cómo no han dejado entrar? Partidazo, pero nada, claro. Málaga. Ya de aquí para adelante, todos los partidos. Venido. ¿En toda semana? Peña. ¿Abonada o no? Sí, 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 claro. Sí. Hemos pedido ya el préstamo a cada una. Claro. Lo malo es que no nos lo prueben. Es mi primo, me parece, ¿no? ¿Es mi primo o mi prima? Sí, sí, primo, primo. Primo, ¿no? Primo, primo. ¿Cómo te llamas? Ruralito. Ruralito. ¿Cómo lo estás viendo? Oh, estupendo. ¿Sí? Vamos a ganar. Vamos a ganar fácil. 3-0 para ganar. Ojalá 3-0. Oye, ¿eres amigo de estas amigas quizás o qué? No, la verdad es que no. ¿No? ¿Cómo que no? Pero ahí está. Bueno, ya sí, ya sí. Ya, ya sí, ya sí. Ahí está la amistad rápido con ella, ¿eh? Entre granaínos. Primores, hasta luego. Dale, hasta luego. Estamos ya en el descanso, nos encontramos con el señor Dimas Rodríguez, que es director de Caja Rural, director general, y que nos va a contar en qué consiste estos balones, estos premios que está dando hoy la entidad de Caja Rural. A ver. Bueno, hemos repartido cientos de balones y van a salir cuatro premiados, que les vamos a entregar dos camisetas, bueno, una camiseta firmada del Granada Club de Fútbol, firmada por los jugadores, y un maillot del equipo ciclista Caja Rural. Yo con que gane el Granada me conformo, ¿eh? 1-0, 2-0, pero que gane el Granada, por favor. En los Cármenes se adelanta el Granada Club de Fútbol con gol del Árabe. Ya están viendo, la grada se vuelve loca con el gol del delantero del Granada Club de Fútbol. ¿Cómo lo has visto? Muy bien, fantástico. Vamos a ganar 3-0. Él dice 3-0 con la porra, yo digo 2-0 porque si no la pierdo. Pero vamos a ganar de todas formas, ¿sabes? Y luego nos veremos en Málaga a darle también caña con esto. Mira, venimos expresamente de Málaga para ver este partido. Sí, estamos encantados. Está, vivo en Málaga, pero soy de Granada. Estamos de Málaga, hermanados por la. Y estamos disfrutando de lo lindo. Si encima gana el Granada ya, pa' nota. Bien, bien, bastante mejor que el Málaga, bastante mejor. Pero no te veo muy entusiasmado con el segundo gol, ¿eh? Sí, es que estoy un poco nervioso ahora, pero sí, sí, y a ver si metemos tres o cuatro más, por lo menos. Pero el equipo en general me está gustando, y ahora este segundo tiempo me está agradando más porque yo creo que están todos dando casi el 100% y yo creo que se merecen ahora mismo ir ganando y ganar al final. La segunda parte lo está jugando bien. La primera ha estado ahí, pero la segunda parte bien. El gol es un primón, un golazo. Un golazo. Llevamos ya muchos partidos con ganas de que diera Granada un partido como el de hoy. Muy bonito. Esta camiseta me la ha regalado a mí el Arabi, lo mismo que el año pasado hizo, también me regaló otra. Y esta me la dio la semana pasada. O que perdimos, me la dio la semana pasada. Y esta la voy a llevar en el corazón, porque es el Nuantú. Y hay que darle partido y tranquilidad, que es el máximo goleador de Granada, punto y coma.
Pues terminado el partido en Los Cármenes, en esta portería el Árabe ha marcado en el día de hoy 3 goles. Así que partidazo de los rojiblancos, 3 puntos, 17 en la tabla clasificatoria. Vamos a esperar ya a la próxima fecha liguera, en concreto será ni más ni menos que en el Nou Camp ante el Fútbol Club Barcelona. Pero que con qué tranquilidad van a ir los hombres de Lucas hasta la ciudad condal. Allí veremos qué ocurre. Buenas noches.